haciendo todo el análisis, ya sabemos cuántos doctores, cuántas enfermeras necesitamos, odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, y es un primer ejercicio. En salud hay tres niveles. El primer nivel, pues son las unidades donde está el médico general y la enfermera. El segundo nivel ya son clínicas o hospitales regionales. Y el tercer nivel, lo que hacemos en el 450. Entonces, el acuerdo con el INSABI, si digo algo mal, me corrige, doctor. El acuerdo con el INSABI es primero tener al 100% el primer nivel. Después que tengamos al 100% este nivel, pasar al segundo y luego al tercero, para tratar de que en este año, en todo el año 2023, tengamos al 100% los servicios de salud, que puedan ser contratados el personal que se requiera. Son sueldos como si fueran contratos de base, tienen todas sus prestaciones, son buenos sueldos, y eso nos va a ayudar a desahogar mucho del trabajo que llega a los hospitales y pues también a tener una mejor atención con nuestra gente. Hay comunidades que tienen mucho que no tienen médico, o el hospital, por ejemplo, del Mezquital, que va el anestesiólogo, pero no está el ginecólogo, no está el cirujano, entonces no están completos los equipos y no pueden dar el servicio. Entonces, de eso se trata, de tratar de tener al 100% lo que ya tenemos y que podamos brindar pues una mejor atención a toda nuestra gente. Pero ¿qué avance en ese sentido? Porque muchos médicos precisamente no buscan estas clases porque son los municipios. Sí, no, pero la idea es que se queden gente que sea de la región. Es lo que estamos haciendo. No sé si se dieron cuenta, un enfermero que en Lerdo levantó la mano y me dijo: oye, yo tengo 8 años con cédula y no me he podido acomodar en ningún lugar, estoy dando clase. Entonces, en ese momento lo contratamos. Esa es la idea. En Indé me topé a una doctora con el mismo caso, ahí mismo la contratamos. En Coneto me topé un doctor y una enfermera y ahí mismo los contratamos. Se trata de poder buscar en estas zonas médicos titulados, más allá de los pasantes, y que también ayuden a los pasantes que van a esos lugares a tener una mejor formación. ¿Las condiciones de seguridad, gobernador? Bien, no tenemos hasta ahorita ningún problema. Eso es pues un trabajo de nosotros. Les tenemos que garantizar a todos los médicos y a las enfermeras, junto con los alcaldes, la seguridad necesaria para que puedan ejercer pues su profesión. Y les pongo también un ejemplo, en el tema de Tamazula, en aquella área, pues vamos a tratar de que los médicos sean de aquella zona, igual de Culiacán, porque pues están más cerquita que desde acá. Igual en la parte del norte, a lo mejor hay médicos, enfermeras que también son de Parral, porque allá hacen su vida. Es la parte que estamos trabajando ahorita, y yo espero que no más de un mes podamos tener al 100% del primer nivel, para entonces ya proponerle al INSABI subirnos al segundo nivel con especialistas. ¿Los salarios y prestaciones para estas personas cómo están, gobernador? Bien, son como si tuvieran plaza. ¿Cuántos andarán ganando, doctora? El tabulador, bueno, para un médico general, pues alrededor de 8 mil pesos es su salario, con todas las prestaciones. Lo único que no tienen pues es sindicato. Pero el resto de las prestaciones es equiparable, tienen su seguro de salud en el ISSSTE, en fin, todas las prestaciones de ley. Todos sus vacaciones, los bonos en diciembre, todo lo que tiene cualquier trabajador que tiene base. Gobernador, las marchas feministas sigue dejando mensajes de pendientes en temas de violencia, de cuestiones de su independencia reproductiva.